the real motivation that made me to come to try and see if I can come up with a solution. I design and make solar-powered lanterns called Mangabora, which is a Swahili word which means good light. My name is Jackie Andreka, and I've developed a better way to detect pancreatic, ovarian, and lung cancer. Cancer, I realize, doesn't just affect the person who has it, it affects everyone around them. So I wanted to create a test that would be readily available. I was like envisioning the theory of a diabetic test strip, but for pancreatic cancer, where you just like tapped your finger and then it would give you an instant diagnosis. What if we use trees to light our streets instead of electric street lamps? Our generation's frontier is synthetic biology. Our guide, nature itself. Trucks are used in order to bring water to communities that don't have a permanent infrastructure system. And we're able to do this with our newest technology. A zigzagged array of just 24 of these platforms cleaning an entire ocean. In other words, it's profitable. When you are able to do discoveries at the nano level, it is incredibly different than anything that has happened in history. I'm talking 5 or 10 generations ahead of something that people have said is impossible to do. We've designed DSU Genetics, a device that can allow you to accurately auto-monitor your state of health. This interdisciplinary labor encompasses engineering, mechatronics, genetics, and molecular biology techniques. The pattern of fluorescence on the plate reveals a specific type of cancer. The fluorescent pattern in the sample is read by our plate reader and recorded by a camera. We work at local level in order to promote a global change. All in one solution to organize your startup and team. The world around them. At Earthtones, we've discovered that by combining the intrinsic powers of music, the potential of technology, and the global impact of media, we can transform the feelings and perceptions of millions of people in a matter of seconds. Señoras y señores, please join us. Es el momento del Gifted Citizen. Este es un premio importantísimo, el cual lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo con gente de la política exterior de México, relaciones exteriores, con gente de Singularity, con gente, por supuesto, del Grupo Salinas, con todos, que estamos preocupados que las ideas no se queden, como dijo Alan de Botton en el libro o en la idea, que las ideas se lleven a la acción. Un premio de iniciativas donde se propongan cosas que puedan impactar para el bienestar de 10 millones de ciudadanos los próximos 6 años. Este año recibimos más de 43 países y más de 700 solicitudes. Y bueno, pues es un honor invitar a los socios de este proyecto, empezando por el patrocinador, creador, curador y por supuesto, pues la razón de existir del mismo COMEX, Marcos Achar. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés, y gracias a todos. Y yo quisiera decirles que los agradecidos somos nosotros de poder participar en este premio. Hace un par de años, un poquito más, platicando con Andrés, después de estar en una de estas conferencias, después de estar en uno de estos festivales, venimos, tenemos el privilegio de escuchar a mentes brillantes, ¿qué hacemos después? ¿Qué nos llevamos? ¿Cómo le hacemos para convertir en estas ideas o algunas de estas ideas en realidades y poder ayudar con todo lo que aquí vemos y aprendemos, conocimiento, experiencia, tecnología? ¿Cómo podemos hacer para ayudar a tener un mejor país? Así es como nace este premio, con la idea de poder cada vez mejorar. Y como decía yo al principio, es para nosotros, es para COMEX un privilegio poder participar en este caso.
participar en este premio, haberlo desarrollado y poner nuestro granito de arena para tratar de tener un mejor mundo, un mejor país y tratar de que todos nosotros tratemos todos los días de hacer algo mejor por mejorar el mundo en el que vivimos para poder dejar algo a las generaciones que vienen. Gracias a la Ciudad de las Ideas, gracias a Grupo Salinas, Andrés, a todos ustedes, gracias por dejarnos participar en él. Señoras y señores, socio invaluable, importante y honorable para todos nosotros, para COMEX, para el Grupo Salinas, para Poder Cívico, para la Ciudad de las Ideas, es la Universidad de Singularity, quien es, como ustedes saben, la Universidad de la Innovación, de la Inteligencia. Y bueno, qué mejor representante que Salim. Please, Salim, welcome. Thank you very much. It's been a great partnership that we've had. And the work that these gifted citizens do, and you'll meet them in a minute, you saw something in the video. You saw from Alexa the personal attempt at taking and expressing themselves. It's really, art is actually taking a risk, right? And when you take that risk, you have to put yourself out there. Seth Godin showed us how you can raise your hand this much and then you can raise your hand this much. What you'll see from this group is they've got both hands raised right up to the ceiling, and they play full out. They come from all over the world, as Andres said, and it's really a great partnership for us to be involved with Ciudad de las Ideas. We think the kind of people that you've brought together here, the kind of conversation that you have here, is literally world class, and we're thrilled to be part of it. Thank you very much. Really. So, Marcos, ¿nos podrías platicar un poco de quiénes son los premios? Bueno, primero, ¿qué te parece si hablamos del que ganó el año pasado y si lo invitamos a pasar? ¿Te parece? ¿Les parece? Nos encantaría y que nos platique qué ha pasado después de un Hace año. Hace un año Jordi se recibió, bueno, hizo un gran proyecto donde recibió el premio de los $100,000. Podemos invitar a pasar a Jordi si nos puede invitar, si nos puede compartir lo que se ha hecho. Un aplauso para Jordi, el ganador del año pasado. Hola, buenas tardes. Bueno, el año pasado, con la sorpresa y la emoción, no me di cuenta, pero desde aquí se les ve a todos muy guapos. Un año es un suficiente tiempo para que pasen muchísimas cosas. Yo el año pasado, cuando llegué aquí, mi tercer hijo tenía más o menos, algo más de un año. Empezaba a caminar. Yo iba detrás de él para que no se cayese. Este año, un año después, Santi corre por casa como un loco y ya es capaz de abrir puertas que hasta ahora para ellas estaban cerradas. Yo como padre estoy orgulloso. Y el mismo orgullo tiene que tener COMEX y tiene que tener la Ciudad de las Ideas. Porque nuestro proyecto, hace un año empezaba a caminar, era una idea bonita. Este año es una idea bonita, es una idea real y, si Salim me permite, es una idea que ha crecido de forma exponencial. Nos hemos hecho mayores. Sin más, el próximo 23 de noviembre nos han invitado a ir a Ginebra, a la Organización Mundial de la Salud, en Suiza, para nos van a poner dentro de su Top Innovations en Medical Devices para países en pocos recursos. Entonces, esto es gracias a la ayuda y el respaldo que hemos recibido desde aquí. ¡Bravo! Si les parece bien, Jack, I will give you the microphone. Just mention your name, where you come from, and the name of the project. Don't explain it. Just we want to share with the people where you come from and who you are. Please. And pass the microphone. Jack Andreka from Baltimore, Maryland, and I'm working on the Tricorder X Prize in open access. I'm Sönke from Germany, but I live and work in Pakistan, and it's data for healthcare swap. My name is Adam Little from Canada, and I have a company called Livestock to revolutionize meat production. I'm Mike Dama from the Netherlands, and I work on mobile resource utilities. I'm Yonatan Adiri from Tel Aviv, Israel. I work at Own Health, which is a decentralized healthcare startup leveraging mobile phone technology. Thank you.